En el marco de la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el secretario de Gobierno Marco Vinicio Aguilera, en compañía de autoridades de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, encabezaron la instalación y toma de protesta de la Comisión para la Atención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado de Michoacán. Durante esta toma de protesta, el director de Igualdad Laboral de la Federación, Arturo Contreras Mejía, señaló que Michoacán ocupa el lugar número 6 en lo que refiere a incidencias de trabajo infantil, detectándose 199.696 niños en esta situación, por lo que es importante la voluntad política para combatir el trabajo infantil. Se proporcionan los datos que hablan de la situación real de nuestro estado. 199.696 niñas y niños realizando trabajos de riesgo en Michoacán. Además, se nos ubica por encima de la media nacional en la población infantil que trabaja con 14.3%, siendo la media nacional de 10.7%. Ante esta realidad cruda, pero es una realidad, el gobernador del estado tuvo a bien expedir el decreto que crea la Comisión para la Atención y Erradicación del Trabajo Infantil en el estado de Michoacán, mismo que se publicó en el periódico oficial del estado el pasado 13 de mayo del presente año. Para Cambio en Línea, Marta Villalón.